van a compartirnos sus experiencias y después vamos a tener un momento de interacción con todo el público para que ustedes aprovechen ese momento, hagan preguntas, tengan opiniones. No desaprovechen esa oportunidad. Acá tenemos personas súper interesantes que son muy difíciles que nos las encontremos en nuestro día a día, en la calle, pero este es el espacio para aprovechar ese potencial y esa gente que va a estar acá dando todo de sí para compartirnos esas experiencias. Comenzamos con Gustavo Constaín. Él es cofundador de la Fundación Gen Innovación, ingeniero de sistemas, especialista en pedagogía para el aprendizaje autónomo, magíster internacional de educación y TIC, docente investigador universitario, consultor empresarial en emprendimiento y liderazgo. Gustavo, bienvenido. Somos todos oídos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, efectivamente, muchas gracias por la presentación. Por favor, la presentación. Digamos, yo tengo un híbrido bastante extraño. Muchas gracias. Soy docente universitario y siempre que cuento cómo ha sido mi formación, lo digo de la siguiente manera. Yo soy ingeniero de sistemas por convicción. Toda mi vida quise ser ingeniero de sistemas. Cuando por accidente entré a ser docente, no estaba, digamos, en mis sueños llegar a la actividad docente. Pero cuando empecé a ejercerla, me dijeron, o estudias algo de pedagogía, o no puede ser docente universitario. Entonces, soy especialista en pedagogía por obligación. Y cuando le encontré el combo, le encontré la comba al palo, encontré cómo podía combinar esos dos procesos formativos, el de la ingeniería de sistemas con la educación, me hice magíster en ingeniería virtual. Entonces, soy ingeniero de sistemas por convicción, especialista en pedagogía por obligación y magíster en educación virtual por evolución. Esa es prácticamente mi formación. Y ello me ha llevado a desarrollar algún proceso investigativo que hoy en día está materializado en lo que se está transformando en la Fundación Gen Innovación. Una empresa, un spin-off, una empresa de base tecnológica surgida a partir de todo el desarrollo investigativo. Y esta presentación la quiero iniciar, o esta experiencia más bien, con una anécdota, no anécdota, una historia. ¿Quiénes de aquí son casados? Por favor, levanten la mano. Bueno, perfecto. Perfecto, les voy a contar la historia que le ocurrió a una pareja de recién casados, donde una mañana muy temprano estaba él saliendo de la ducha y ella estaba por entrar a la ducha. En ese momento sonó el timbre. Los dos se miraron y decidieron cuál de los dos iba a atender la puerta. Como él acababa de salir, le dijo, no, pues me pongo la toalla y bajo. Cuando bajó, era una vecina nueva, se ha pasado de la casa enseguida, y la vecina apenas vio al vecino, acá mirando, le dice, vecino, tengo aquí $1,000,000, se lo entrego ya si usted deja caer la toalla. ¿Qué harían? El vecino se quedó pensando y miró, dijo, mi esposa está arriba en la ducha, $1,000,000, listo, soltó la toalla. La vecina efectivamente sacó $1,000,000, se la pasó, hasta luego vecino, se fue. Él entró pensando en la situación. Cuando la esposa le preguntó, mi amor, ¿quién era? Él dijo, no, la vecina nueva de aquí enseguida. Y le dice a la esposa, ¿y me trajo a volver $1,000,000 que le presté ayer? ¿Qué quiero decir con esta historia? Bueno, no es una anécdota, ¿no? Hago esa claridad. Con esta historia, en serio, se los juro. Con esta historia que lleva esto, herramientas para el diseño de servicios de capacitación empresarial, quiero hablar de un aspecto muy importante. Cómo nuestras emociones y la manera como reaccionamos ante todo lo que nos ocurre en nuestro día a día y en nuestra vida, termina afectando el éxito o representando el éxito o el fracaso de lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Lo han notado? ¿Cuántos nos vemos reflejados o en nuestro día a día vemos esas caras, esas imágenes de ahí? Personas que llevan mucho tiempo, tal vez muchos años, desarrollando una actividad profesional, desarrollando una actividad laboral o inclusive personal, y se sienten frustradas porque no han hecho aquello que toda su vida han soñado. ¿Lo han notado? Espero que a ninguno de ustedes les pase. Espero que esas caras no sean las de ustedes, pero seguramente sí es la cara de muchas personas que conocemos día a día. El cómo enfrentamos ese tipo de cosas es lo que hoy en día muchos estudiosos, psicólogos, pedagogos llaman como inteligencia emocional. Y el cómo nos comunicamos con otros es lo que se conoce como inteligencia social. ¿De acuerdo?
Y un dato muy interesante, el 88% de los resultados que tenemos en nuestra vida están basados en la actitud. ¿Cómo enfrentamos todo aquello que nos está ocurriendo en cada momento de nuestro día? ¿Cómo reaccionamos a ello y cómo actuamos en consecuencia de esos sentimientos? ¿Cómo nos comunicamos con los demás? ¿Por qué esta claridad? Porque dentro del grupo de investigación en el que estoy y dentro de mi actividad también un poco pedagógica, un poco de inquietud hacia ese tipo de aspectos, siendo ingeniero, llegamos a encontrar y tuvimos contacto con una empresa en la ciudad de Cali. Yo vengo de la ciudad de Popayán, al sur del país, pero tuvimos contacto con una empresa privada de formación por competencias en la ciudad de Cali. Y ellos estaban trabajando también muy interesados en ese tipo de aspectos. Y ellos, basándose en otras investigaciones, en otros estudios, han encontrado 4 factores que determinan cómo reaccionamos. 4 factores que determinan cómo está nuestra inteligencia emocional y especialmente nuestra inteligencia social, cómo nos afecta a todos. El primer aspecto, lo que estamos leyendo. ¿Saben ustedes que el colombiano promedio, pues aquí hay personas de otros países, les voy a contar ese dato, el colombiano promedio, leemos menos de un libro al año. Las últimas estadísticas hablan de 1.3 libros al año. O sea, a duras penas terminamos de leer un libro que empezamos el 1 de enero, llega el 31 de diciembre y no hemos terminado el libro. O si acaso hemos leído uno y hemos empezado otro. Estoy hablando de literatura no académica, ¿no? Digamos que cuando estamos estudiando tenemos cierta necesidad de leer, pero fuera de esa literatura no se consume. Y por si fuera poco, lo que más se consume es revistas de farándula, basura. Y es lo que más se vende, pregunten en los puestos de revistas. Segundo factor, lo que vemos. ¿Qué es lo que más se consume en materia de televisión? Novelas, realities. Eso también es lo que está... Eso es lo que está educando a nuestros hijos hoy en día. Ese tipo de televisión y es lo que más se consume. ¿Qué tanto nos ayuda ese tipo de consumo masivo de lo que vemos a nuestra formación profesional o a nuestro desarrollo personal? Yo diría que muy poco. Tercer factor, lo que escuchamos. ¿Qué es lo que más se escucha en materia de música hoy en día? Exacto. Y este es el modelo de éxito de persona exitosa que están viendo nuestros hijos y que estamos consumiendo. No tengo nada en contra de los reggaetoneros, pero ¿han notado las bellezas, las obras maestras que construyen y que componen? Es impresionante, ¿no? Y todo eso se va quedando en nuestro cerebro. Cuarto factor, ¿con quién nos estamos relacionando? Aquí parto de un estudio que dice que analicen cada uno de ustedes las 5 personas más cercanas, diferentes de su familia. ¿Quién es su círculo de amistades? Piensen en 5 personas. Dicen las estadísticas que de cada 5 personas, entre las 5 personas más cercanas a nosotros, hay una que está influyendo en materia negativa en nosotros. Si usted hace análisis y no encuentra quién es la persona negativa, es porque usted es el negativo. Entonces, analicémoslo bien. Muy bien. La solución existente de esta empresa y que empezamos a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar sobre esos 4 factores en el desarrollo de qué habilidades debería tener una persona para poder tener o desarrollar de forma adecuada su inteligencia emocional, su inteligencia social y pensando en el éxito de esa persona futuro, independiente de cuál sea su formación disciplinar, si llega a tenerla, la inteligencia financiera. ¿Cómo se venía trabajando? Y fue parte del diagnóstico y del contexto que encontramos. Se venía trabajando bajo un proceso educativo que fue muy interesante. No sé cuántos de ustedes conocen el concepto de coaching. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? ¿Quiénes lo han escuchado? Y de los que han escuchado el concepto, ¿quiénes saben qué hace el coaching? Bueno, muy bien. Para los que no conocen el concepto, el coaching es un, valga la redundancia, un concepto extraído de los deportes. ¿Han escuchado el coach, el entrenador? El coach a nivel deportivo no necesariamente le enseña o no le enseña al deportista cómo hacerlo. Zidane no le enseña a James o a Cristiano Ronaldo cómo jugar fútbol. Eso es una habilidad que ellos ya traen. Pero el coach, el entrenador, sí sabe cómo sacar el máximo provecho a esas habilidades.
Dicen las estadísticas también, estudios estadísticos, que de cada 300 personas que podemos reunirnos, cada uno de nosotros tiene una habilidad que nos va a diferenciar de los otros 299. ¿Saben ustedes cuál es esa habilidad? ¿Ya la descubrieron? Si no, entonces todavía hay mucho por conocernos. Y ese justamente es una de las habilidades de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. Bueno, muy bien. Esta compañía y con ellos empezamos a conocer en contexto cómo se desarrollaba el proceso formativo. Y ellos lo venían trabajando bajo un modelo muy elemental, básico, de formación presencial, dando algunos talleres de oratoria, una serie de literatura muy enfocada que deberían ahorrar cada una de las personas que llegaban a ellos y unas conferencias dirigidas tanto de manera individual como a grupos. Pero había una necesidad muy marcada para esta compañía. Ellos nos decían, estamos desarrollando, bueno, esta compañía tenía un modelo, dentro del modelo coaching, quien enseña, el caso del docente, se denomina como coach, y quien aprende no es estudiante, sino coachee. Son solamente terminología para dar claridad. Bajo ese modelo de coaching, las personas tenían que leer 12 libros, y aquí venía el primer reto para quien decidía transformar su vida y transformar su realidad. Estamos hablando de estadísticas donde el colombiano promedio lee uno o leemos 1.3 libros al año. Y pasar de leer 1.3 libros al año a pasar a leer 12 libros era un reto bastante grande, bastante interesante. Y más cuando me adelanto un poco, dentro del diagnóstico que hicimos encontramos realidades como la persona que quería superar sus dificultades personales y laborales, personas que a duras penas sabían leer, y fue un caso muy marcante que nos ayudó mucho. Una persona que había sido celador toda su vida, decía a duras penas aprendió a leer, pero quería superarse, quería cambiar la realidad personal y la de su familia, y decidió hacer el esfuerzo de no leer absolutamente nada en todo el año a querer leer 12 libros. Empezamos a sugerir, o se sugería dentro del modelo, 12 películas, tratando de cambiar la mentalidad de las personas. Estamos cambiando el segundo factor, ¿qué estamos viendo? Y una colección de canciones también de tipo para trabajar y atacar más el componente motivacional que debemos tener. Recuerden, la inteligencia emocional. Pero, sin embargo, en ese modelo encontramos algunas necesidades que debíamos cambiar. Uno es parte del contexto. Uno era un modelo netamente presencial. Todo el proceso formativo se manejaba desde la ciudad de Cali, pero el crecimiento en cuanto a quienes llegaban a querer formarse eran personas de diferentes lugares del departamento del Cauca, del departamento del Nariño, del departamento del Huila. Y para estas personas poder desplazarse hasta la ciudad de Cali o hasta Popayán, que era un sitio equidistante, era bastante costoso. Tenían que pagar desplazamiento, pagar alojamientos, ¿de acuerdo? Alimentación, para un proceso formativo que duraba 2 días, un fin de semana cada 8 días. En algún momento se estaba haciendo 3 días por semana, pero era bastante costoso. Primera necesidad encontrada. Segundo factor, esta compañía quería expandirse y poder llegar a esa cantidad de personas que estaban llegando de una manera mucho más básica, que se mantuviera todo el contexto formativo del coaching, pero que tuviera un impacto en ese proceso formativo y sobre todo en las personas para que pudieran realizarlo sin dificultad. El material formativo era insuficiente, a pesar de que se ha hecho convenios con editoriales, distribuidoras de libros que pudieran hacer llegar a las personas los 12 libros, en algún momento se acabaron, sencillamente. Decían, no tenemos cómo cubrir esa demanda de libros que se tenía. Y tercero, el equipo de coach, que en ese momento estaba conformado solamente por 3, para dar cobertura a 4 departamentos que se estaban, de donde venían las personas, era insuficiente. Y un coach tenía que estarse desplazando durante toda la semana de un lugar a otro. Entonces, tenía sus riesgos, tenía también unos costos adheridos a eso. Sobre esta realidad empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos con un equipo de trabajo que ya les mostraré cómo se conformó, fue hacer un diagnóstico. Mira, conocer muy bien la metodología, puntualmente con otra persona de la universidad, compañera investigadora mía en la universidad, nos involucramos en el proceso, tuvimos que hacer todo el proceso de formación de coaching, conocer cómo se estaba desarrollando y empezar a diagnosticar qué ocurría.
varios de los aspectos que encontramos fueron estos. Salones, como ese, muy llenos de cantidad de personas. El coach viajando repetidas ocasiones con todas las dificultades que yo podía tener. Muy bien, ¿cuál fue la necesidad puntual encontrada? La enmarcamos en estos tres factores. Primero, la satisfacción de necesidades colectivas. Tendríamos que mantener la filosofía del coaching, que manejaba el proceso de formación coaching. Teníamos que dar cobertura a la gran cantidad de personas, incluyendo aquellas que querían desarrollar su proceso formativo, pero no podían desplazarse. Una gran necesidad. Y teníamos que garantizar que para la compañía fuera una solución viable. En presentaciones anteriores escuchábamos eso, ¿no? No es suficiente con decir, tenemos el presupuesto, existe la tecnología, por supuesto, pero no toda solución ni todo lo que podamos traer en materia tecnológica va a ser útil, ni viable o práctico para una compañía. Hay que tener en cuenta también qué costos, qué implicaciones tienen en diferentes aspectos. Y tercero, la ampliación de opciones de servicio para la misma compañía. Bueno, ¿cuáles fueron las herramientas? ¿Qué es en lo que se centra esta sesión del evento? ¿Qué herramientas para el diseño de servicios tuvimos en cuenta? Y lo resumo en esos tres factores. Primero, un equipo de trabajo que fuera coherente y digamos que apuntara a ese diagnóstico que habíamos realizado anteriormente. Segundo, un diseño formativo que fuera adecuado, ya hablaré más despacio de cada uno de ellos. Y tercero, el soporte tecnológico para hacer realidad toda esa iniciativa. Y miremos cada uno de esos factores. Va a pasar rápidamente. El equipo de trabajo, ¿cómo estuvo conformado? Por un gerente general, era quien tomaba en última la decisión si se financiaba la solución propuesta o no. Un experto en pedagogía y didáctica. Un experto en diseño tecnopedagógico. ¿Qué tecnología era útil para ese diseño educativo que teníamos? El director del equipo de coach y un gerente de mercadeo. Aquí viene el diseño formativo elaborado. Partimos de un concepto que es, bueno, el de coaching, teníamos que mantener esas características. Pensamos en la ludificación, es decir, en el uso de juegos, puntualmente un juego de roles para las personas, para mantener esa familiaridad. Teníamos desde la persona que no sabía leer o que a duras penas sabía leer, hasta el profesional que quería mejorar sus habilidades de comunicación, cómo hablar en público. Entonces teníamos una gran diversidad de personas. Tomamos los dos extremos y con ellos pensamos en un juego de roles. Cada uno asumía un juego de rol en un escenario formativo en línea para el desarrollo de las actividades. Y necesitábamos que fuera un proceso e-learning, de ubicuidad, que pudieran conectarse desde sus casas, desde sus trabajos, desde su celular. Y toda una serie de características que queríamos tener. El soporte tecnológico lo conseguimos con base en alianzas con personas encargadas, quien nos proveía el servicio de internet. Hicimos todo el diseño de la plataforma educativa sobre Moodle, le llamamos SET, Sistema Educativo Transformacional, y herramientas de comunicación, teleconferencia y YouTube, que ya les voy a mostrar para qué fue útil en nuestro caso. Este fue el modelo diseñado, donde teníamos la plataforma, que definimos plataforma de coaching, un modelo gamificado de, decía yo, juego de roles, basándonos principalmente en UX, la experiencia del usuario. Fuimos haciendo varias mediciones en cómo se sentían ellos, cuál era el comportamiento y algo importante, todos aprendemos de manera diferente. Entonces, hacíamos un diagnóstico, identificábamos cuáles eran las preferencias de aprendizaje de cada persona y sobre ellas les dábamos las diferentes alternativas para que escogieran material acorde a su proceso formativo, digamos, con el que se sintieran más cómodos y lo pudieran desarrollar. Y para ello trabajamos también en varias iteraciones de la interfaz de usuario. Y la mediación educativa que la hacíamos con YCQ, teleconferencia, y YouTube para que ellos evidenciaran el producto de su aprendizaje. Se dividió el material en fases, tres módulos, cada uno trabajando primero inteligencia emocional, segundo inteligencia social, tercero inteligencia financiera, y creamos todo el entorno que le llamamos Coaching y Learning. Estos son los resultados, una interfaz de usuario bastante básica, bastante elemental, donde todo estaba basado en iconos muy, muy intuitivos, donde ellos podían fácilmente identificar qué iban a encontrar, dónde estaba su material, dónde estaba la guía de lo que deberían desarrollar, cómo podían subir su evidencia de aprendizaje. Básicamente era, desarrollaban su proceso educativo durante la semana y ellos tenían que evidenciar su aprendizaje y su nivel de avance desarrollando una conferencia como esta, que empezaba en una experiencia de 2 minutos, 3 minutos máximo, donde hacían su presentación personal
y sobre ella evidenciábamos qué tanto habían leído, qué tanto habían apropiado los temas y tenían la posibilidad de hacer un acompañamiento en línea, face to face, a través de la herramienta de teleconferencia con su coach. Y lo desarrollamos también a través de entornos móviles, herramientas móviles. Esta es una de las personas que lo hizo. Quiero, aunque ya me pasé el tiempo, quiero que veamos 10 segundos de esa presentación, por favor. Si carga un segundo. Una persona, bueno, la anterior. Vamos a ver si se alcanza a ver. Solamente me quedan dos láminas, esta y la que sigue. Para que miremos en 10 segundos una persona que nunca se ha enfrentado al público, que tenía sí un proceso educativo, digamos, hasta estaba cerca del nivel profesional, pero sentía pánico, realmente pánico, el pararse en público. Después de este ejercicio, que fue el primero que ella elaboró, ya después de una serie de entrenamientos, ya estaba grabando su discurso. Fue interesante porque ella, bueno, al verme un poco, no lo vamos a ver ya, entonces después lo comparto con ustedes, perdió el miedo escénico y llegó a hacer conferencias hasta de 15, 20 minutos dentro del desarrollo de su proceso. Fue algo interesante. ¿Qué estamos desarrollando actualmente? Bueno, con la Fundación GEM Innovación, estamos desarrollando procesos de fomento a la investigación, fomento a la innovación y el desarrollo de iniciativas como la que les acabo de presentar nos ha permitido tener una serie de alianzas con una serie de instituciones. Para el caso de la experiencia en el Cauca, es Innovación Cauca, que reúne todas las universidades de la región y empresas del sector TIC en el desarrollo conjunto de iniciativas de proyectos. Eso ha sido para nosotros muy enriquecedor. Alianzas con empresas de base tecnológica como Cacumen Digital y alianzas actualmente con algunos otros grupos de investigación de universidades como el Politécnico de Madrid, la Universidad Portucalense en Porto y la de Veracruz en México, con quienes estamos próximos a formular proyectos relacionados. Muchas gracias a todos por su atención. Muy amables.